Preguntas del grupo. El día de hoy vamos a ver el tema de los hongos en los cuyes. ¿Por qué les da? ¿Cómo sucede esto? ¿Dónde sucede esto? ¿Y cómo podemos curarlos? Empecemos. La gran mayoría de criadores en algún momento pasan por este tipo de problemas que son los hongos en los cuyes. En muchas ocasiones lo vamos a confundir como si fuese la sarna, porque tienen las características muy parecidas. Pero esto se trata de una dermatomicosis ocasionada por los hongos, que muchas personas lo confunden y hasta le dan tratamiento como si fuera la sarna, sin obtener resultado alguno, porque no es sarna. Ahora, estas lesiones, que mayormente se da en la nariz, en los ojos y en las orejas, son de forma ovalada. Ahí ya lo vamos a poder reconocer. Si no es ovalado, no es micosis, ya sería una sarna. Aquí en la foto podemos observar cómo es una micosis y cómo es una sarna. De no recibir tratamiento a tiempo, las lesiones se pueden inflamar e infectar con bacterias. Por ello, se debe de tratar cuanto antes, lo más rápido posible una vez detectado este problema, ya que los hongos no tienen ninguna capacidad de invadir los tejidos profundos. La inmunosupresión no es un factor importante en la susceptibilidad. El agente causal principalmente son dos géneros de hongos, y generalmente las enfermedades, esta enfermedad es encontrada en supuestamente animales sanos, pero mayormente jóvenes. Le da esta enfermedad mayormente a los cuyes, que son jóvenes. Ahora, vamos a ver en qué parte del cuerpo se encuentran generalmente estas lesiones. Con este cuadro vamos a poder aquí observar en este cuadro el lugar donde se presentan las lesiones, la ubicación de la lesión y el porcentaje de casos que hemos encontrado. En la zona del dorso, como podemos ver en la imagen, encontramos el 3% que les da hongos, que les salen hongos. En la zona de la grupa, un 3% también en casos. En la zona del vientre, ningún caso. Generalmente no se da ahí. En la zona de la cabeza, el 83% de los casos. En el dorso y en el dorso grupa, 0. En el dorso cabeza, 4 casos. En el dorso cabeza y grupa, 4 casos. En la cabeza y grupa, 2 casos. Y en la cabeza y vientre, 1 caso, que nos daría el 100% de la muestra. Ahora, en el 83% de los casos, las lesiones se encuentran ubicadas en la zona de la cabeza, lo que comprende las orejas, la cara y la nariz. Es aquí donde vamos a tener el problema de la micosis, de estos hongos. Vamos a ver también cuáles son las causas, qué es lo que desencadena estos hongos, por qué les aparecen hongos a nuestros cuyes y se enferman, ¿no? Vamos a ver. La primera causa es el hacinamiento. Muchos cuyes en poco espacio se estresan y desencadena estos hongos. El segundo factor sería los factores como la temperatura alta, sumándole a esto mucha humedad. Crianzas en pozas, en el suelo, donde siempre se mantiene húmedo, y dependiendo del suelo donde se críe también. Generalmente, la enfermedad se presenta en criaderos de la costa del Perú, en donde predomina una humedad relativa alta, quiere decir más del 60%, sobre todo en la estación de verano. En las zonas altoandinas es poco observada, ya que la humedad relativa de la sierra es baja, es decir, menos del 60%. Ahora, vamos a ver cuáles serían los signos de la enfermedad de nuestros cuyes para poder darnos cuenta, y también aquí vamos a encontrar varios grados. Ahora, los signos de la enfermedad de nuestros cuyes pueden ser sin prurito, que es sin picazón,
vamos a encontrar lesiones alrededor de los ojos, también alopecia, que es la pérdida o caída del pelo, la eritema, que es la piel enrojecida, la dermatitis, que es la inflamación de la piel de nuestros cuyes, y la hiperqueratosis, que es el engrosamiento de la piel. Ahora, dentro de los hongos vamos a encontrar varios grados de la enfermedad, como les comentaba. En el grado 1 no hay picazón, es leve, caída de pelo poca, enrojecimiento ligero y, como les comentaba, las lesiones son de forma ovalada. En el grado 2 tampoco hay picazón, aumenta la caída del pelo, aumenta el enrojecimiento, se mantiene la forma ovalada y vamos a ver ya presencia de costras. En el grado 3 no hay picazón, tampoco aumenta más la caída del pelo, aumenta el enrojecimiento, se mantiene la forma ovalada, aumentan las costras y ahora vamos a ver la presencia de pústulas y pápulas. Las pústulas que usualmente son blancas y las pápulas que contienen pus. Y por último, el peor de los grados, que es el grado 4, en donde aumentan las costras, vemos mayor presencia de pápulas y pústulas. La complicación ocurre con los productos del metabolismo del hongo que penetran la piel y estimulan el sistema inmune, provocando una reacción similar a la dermatitis por contacto. Para la cura, tenemos varias opciones. El hongo puede tratarse, por ejemplo, con la tintura Canoderma. También se puede aplicar sulfato de cobre al 5% y un método casero, de repente para la zona andina, puede ser las flores de mastuerzo. Frotar en la zona afectada con estas flores de forma circular, no retirar las costras, inclusive sobre los ojos, ya que no los daña. Estas flores contienen un potente antimicótico que basta con una sola aplicación para que los cuyes puedan restablecer su salud. También podemos usar el gel azufre al 5%, frotando en forma de círculos en la zona afectada. No retirar las costras, el gel azufre es un antimicótico natural y basta con una sola aplicación también. O podemos utilizar alguna crema que sea antibacteriana, antiinflamatoria y antimicótica. Antimicótica para los hongos, antiinflamatoria porque una vez que los cuyes se rascan, se generan una especie de inflamación donde van a poder entrar agentes patógenos como las bacterias. Es por eso que en esta crema necesitamos estos tres componentes, que sea antibacteriana, que sea antiinflamatoria y que sea antimicótico. Ahí aquí les muestro una crema que es buena también, que lo vamos a usar diario hasta que el cuy esté prácticamente restablecido en el periodo de una semana. Ahora, como control, recalcándoles que es imperativo, es necesario mantener controlada la humedad con una adecuada ventilación. ¿Sí? Hacerles cuarentena a todo ingreso nuevo de ejemplares, cualquier cuy que vaya a ingresar a los galpones, al criadero o a las jaulas, es importante hacerles una cuarentena. Cuarentena, como el mismo nombre lo dice, son 40 días, pero sin embargo, ya con una semana observándolos que todo esté bien, o sea, no tenerlos en la misma jaula, bajo el mismo techo sí, pero en una jaula a 2 metros aproximadamente, para que se puedan ambientar ya a la crianza que está en la casa, ¿no? En el criadero. Tratar de manera inmediata a todos los cuyes afectados, eso es importante, no dejar que avancen a los grados 3 o 4, donde los encontramos en peor estado. Evitar el hacinamiento, no tener tantos cuyes en un espacio tan pequeño, tan reducido. La limpieza y la desinfección de la jaula son fundamentales.
con un buen desinfectante que sea antibacterial, antimicótico, igual, ¿no? Es un desinfectante, juega un papel fundamental, y usar la cal nieve para bajar la humedad en el caso de que sea, por ejemplo, en pozas. En las esquinas a veces no se alcanza a hacer una buena higiene y de repente, si es que no se tiene un buen desinfectante, una buena ayuda puede ser la cal nieve para bajar toda esta humedad. Y con esto quedaría concluido el tema de los hongos en los cuyes, las causas, las consecuencias y cómo tratarlos para tener cuyes nuevamente sanos y curados. Para el siguiente video vamos a tratar el tema de la sarna, que muchos también nos han preguntado, y los parásitos internos y externos. ¿Por qué les aparece? ¿Bajo qué condiciones? ¿Y cómo curarlos de la mejor manera? Comentarles también que en La Granja El Bosque contamos con todos los productos. Nos pueden escribir al WhatsApp para indicarles la dosis, el tratamiento, los días, en caso de que no les haya quedado claro en el video. Y estamos para ayudarlos a todos ustedes. No se olviden de darle like al video, suscribirse al canal, compartir el video en sus redes sociales y dejarnos sus comentarios sobre qué más temas quisiera que resolvamos. Nos vemos hasta un siguiente video. Chao.